¡Dale, rico! Conversación de los pájaros campanas, ¿sí? ¿Qué se dicen los pájaros campanas en este momento? ¡Dale ritmo de folclore! ¡Sí! ¡Dale ritmo, maestro! ¡Vamos, tecla! Se escuchen los aplausos. Sí, Luis Parra. Upa. Si tienes algún amor, el alma te hace dolor. Si tiembro tu corazón, te va a poder sin que hacer. Si la estrella se jugó y no sabes dónde fue. Si se marchitó la flor, te va a poder sin que hacer. Tomás de una dosis de ¡Vamos!
acá tenemos a, al Messi de las fiestas privadas. Le tenemos está en todas. La consola, que es Carlos Felipe. Gran ladrón, Carlos Felipe, ¿eh? Sí, sí, sí. Después tenemos al Messi, los teclados. Al Messi. No, yo te digo. Y lo lindo de todo es que volviste a hacer algo que yo estaba buscando hace rato y que vos interpretaste la idea sin que yo te lo haya dicho, pero sabiendo que ya tus años de experiencia hizo que dijiste, bueno, esto falta también para variar un poco, que los instrumentos se muevan, que los instrumentos generen esa sinergia, en este caso como hiciste al inicio, arpa con acordeón, batería, todo. Y eso que le gusta a todos los paraguayos, nos gusta a todos los paraguayos, que es nuestra música, pero ayornada, divertida, espectacular. Qué grande lo hiciste, Parra. ¿Cómo vamos? Que genere mucha emoción, ¿verdad? ¿Cómo te va, Rubén? Un gusto inmenso estar acá en el programa. Volvimos por un tiempito y siempre cambiando algunas cositas dentro del show. Siempre tenemos algo nuevo y lo que la gente no sabía, que veníamos con este formato de folclore que gusta muchísimo. Con Adrián Tobo, que está justamente a cargo del arpa, hicimos este arranque. Luego vamos a hacer otro bloquecito con arpa. Pero le comentamos un poquito a la gente que este bloque de folclore va incluido siempre dentro del show. Solamente que es un plus que le metemos. Hay gente que le gusta, hay gente que no. Pero normalmente la gente pide que tenga un bloquecito de folclore en las fiestas. Yo creo que eso es espectacular porque nuestro folclore tiene que seguir vivo siempre, ¿verdad? Lo bueno es que a los jóvenes les gusta un poco de folclore ahora, ¿verdad? Te piden canciones a veces, ¿verdad? Ya no es de que suena música paraguaya y se acaba la farra, sino que ahora la gente pide folclore y sigue bailando. Y esa variedad, esa palabra que le encanta a Piroca, esa versatilidad. Versatilidad, y eso tiene este grupo. Musical, genera que sean un grupo para todo tipo de público y edades y todo tipo de niveles económicos. Entonces, eso es lo que hoy día revienta, funciona, Rey. Totalmente, totalmente. Y bueno, en realidad, cambió mucho, ¿verdad? Musicalmente cambió varias cosas, porque había sectores que no gustaban del folclore, hoy en día gustan del folclore, y entonces hay que ser bien variado. Yo creo que tengo una anécdota, que fui a un lugar a cantar y había un cierto grupo que tocaba, entraron con cumbia, y la dueña de la casa le dijo, quiero escuchar Emiliano Orellas, ¿verdad? Y yo le dije, nosotros no hacemos eso. Y se enojó, la cumpleañera se enojó y dijo, ¿de dónde me trajeron este grupo que no toca folclore? ¿Cuál es el músico que no sabe una polca? O sea, que si sos un músico paraguayo, más que nada, uno tiene que saber algo por lo menos de folclore, ¿no? Totalmente. Para contratar a The One, el show The One, ¿qué número hay que llamar? Y tiene que llamar al 0981-185-678. 0981-185-678. Ahí estamos 24/7. Si llaman de noche, es más fácil que de día. Bueno. Yo te sigo desde vinilos. Te sigo. Grupo vinilo. Así te tengo registrado yo mi teléfono. Sí, señor. Yo. En esa época, fan número uno. Quería hacer folclore, no quería hacer cumbia, no quería hacer cumbia colombiana. Hacíamos solamente música latina, un poquito música retro, música romántica, y teníamos un show cada 30 días. Entonces dijimos, bueno, vamos a tener que hacer lo que la gente quiere escuchar, vamos a tener que hacerle bailar a la gente. Totalmente. Bueno, vamos a continuar con más música, pero ahora Piroca tiene una recomendación. Sí, la hora de las compras. Adiós a la celulitis y al sobrepeso. La plataforma compacta, vibratoria y oscilatoria Power Fit te ayudará a acelerar la pérdida de peso, eliminar la grasa del cuerpo, tonificar y fortalecer los músculos. Apunta a tu cámara al código QR que aparece en la pantalla para más información o beneficios. Tonifica tus piernas, levanta, moldea tus glúteos, aplana y marca tu abdomen. Su secreto es su revolucionario sistema de vibración oscilatoria a más distancia del centro. Mayor es su potencia, sí señor. Podrá eliminar las calorías y podrá adelgazar mucho más rápido gracias a la hora de las compras que te acerca a este espectacular producto. Llama a los números que aparecen en pantalla o ingresa a www.lahoradelascompras.com. ¡Esa! Ahora sí, de vuelta con el grupo en vivo de Juan Luisito Parra y la música en vivo. Vamos a bailar, sí. ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño, ¿dónde fue a parar? ¡Chao! ¡Ay!
grabarlo en Instagram. Era el amor que alguna vez estuvo a mi lado, pero fue diciéndome que no me podía olvidar, que si nos podíamos ver, quiere estar conmigo como ayer. Y yo me intenté, no pude parar, y la abracé, se puso a llorar, pidiendo perdón. Me miró y me besó, y la historia de amor de nuevo empezó. Y acércate, dígame si we'll be right back.